I've always dirtied everything that I found. This ain't no difference, so look at you now. And baby cut yourself loose. Save all the things that I said that night. Play it cool, but I knew. Vamos. Yo diría que me saco este. Bueno, Renato ya está, pero vamos a esperar que venga la chica, la canadiense, que salga de allá del tramo ese feo. Ya estamos todos. Vamos, voy a tratar de ir junto con ellos por las dudas. No quiere decir que yo no me vaya a caer, pero para hacer el aguante a Renato. ¿Todo bien? ¿Vamos? Ok. Se ve que está la máquina y te deja un montículo. Y eso es lo que mordió él. Mordió ese montículo y se te va la moto. Si no lo pasás rápido y con fuerza, se te va. Y bueno, lo tiró contra el guardarray. Ahí viene atrás mío, yo quiero que vaya adelante. Así lo puedo ir viendo. Bueno, seguimos, gente. Bueno, ahí va, te mata esa loma. Cuando vienen vehículos de frente, te tenés que tirar y mordés ese montículo y te tira para la banquina. Pero bueno, yo calculo que ahí pasamos la máquina y ya se soluciona el problema. El tema es que tiene que agarrar confianza. Falta poco. A ver si ahí cruza. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bien, bien, bien. Vamos, Renato, vamos. Es que se va, a mí también me colea. ¿Saben por qué? Porque el camino está así. Entonces, para cualquier lugar que te metas, te vas, te tira para los costados. Miren, alucinante, qué hermoso camino, me encanta. Más allá de lo que pase. ¡Au! Ahí vienen Renato y los canadienses. Ah, te pasan con todo. Yo le hago seña de que bajen la velocidad, pero no les importa nada. Bueno, ahí viene, viene Renato. Seguimos, seguimos los cuatro, gente, Miren esto que vamos a cruzar, gente. Miren. ¡Alucinante! Miren. Esto es alucinante. ¡Qué hermoso! Ahí pasó Renato. Miren allá la playa. ¡Qué hermoso lugar! Bueno, ahí pasaron todos. Volvió el bosque. La ruta se vuelve a meter adentro de la montaña entre árboles. Toda una especie de bosque tupido. Ahora sí, que entré en calor con ayudarlo a levantar la moto. Ahora sí, viene bien la sombra. Pero hoy hacía un frío de locos. Bueno, seguimos. Renato viene atrás y yo lo voy esperando. ¡Oh, qué roto que está el camino! Miren eso. Miren. Impresionante. Les grabo tratando de no caerme, Qué locura de paisaje, gente. Miren esa trepada. ¿La ven? Se mete ahí arriba a la montaña. Vamos a limpiar la cámara. Vamos a agarrar envión. Vamos, vamos, que trepa. Qué locura, con el río ahí a la izquierda. Ese color tipo celestito, turquesa, es una mezcla. Así que, no sé, según lo que vean ustedes en el video, lo titulan. Qué locura. Vamos,
esta es la gente que admiro un montón, que está haciendo la carretera austral en bicicleta, con todas las pendientes, subidas, bajadas, viento, terreno. Y los tipos ahí firmes. Me cansé de cruzarlo en todos los paradores. Allá van los canadienses, ahí adelante. Qué hermoso paisaje, miren las cabanitas. Vamos, vamos, que llegamos. Renato trae GPS, así que él sabe cuánto falta. Yo viajo preguntando, con PPS, pare, pregunte, siga. ¿Cómo van los canadienses, eh? Bien, esta es la chica la que va atrás y la lleva bien, va tranquila. Bien, me encantan las chicas que andan en moto y que se la bancan a este tipo de terreno. Y también me encantan esas alforjas. Lástima que en Argentina no se consiguen, yo las quise comprar. Las Mosco, para mí son las mejores. Río Engaño, puente Río Engaño. Mirá. Qué churrasco. Yo lo como desde ayer, así que... Qué locura, gente, esto. ¡Oh! Escuchen. Miren, Canadá. Canadá, Brasil, Argentina. Sí. Miren ahí arriba. Menos mal que se puso caluroso ahora. Las máquinas... Everything that I found, this ain't no difference. Look at you now, baby. Cut yourself, baby. Cut yourself loose. Save all the things that I said that night. Playing it cool, but I never. Miren esto, gente. Lo que está por aparecer ahí. Miren eso. ¡Qué locura! ¡Qué locura! No te puedo creer. Un espejo azul. Impresionante. Acá hay un parador, a ver. ¡Qué locura! A ver, vamos a hacer una foto. Bueno, ahí le hice unas tomas. Miren. Alucinante, gente, alucinante. Hice un par de fotos que la voy a subir a Instagram como siempre, así que miren ahí, sigan la cuenta richrider.ar, así es en Instagram. Miren, qué locura, qué lástima, no puedo parar acá y sacarle la moto, porque pasan vehículos. Y allá estaba lleno de gente, no la pude posicionar. Ahora vamos a ver. Bueno, acá pude parar en un lugar que no había gente. Miren, acá derrapo, chau, me voy. Miren la altura y profundidad que tiene esto. Qué hermoso que es esto. Esto no tiene nombre. El color del agua, el silencio. Bueno. Vamos a seguir porque hay esas abejas, avispas, no sé qué son. Miren. Impresionante. Renato se fue antes. Miren. ¡Ah, qué locura! Hay que ver si lo vuelvo a encontrar. Yo calculo que sí, pues vamos a parar en el mismo... en el mismo pueblo, y por ahí me está esperando en algún lugar, no sé, yo venía haciéndole el aguante. Seguimos, gente, con este hermoso paisaje, mano izquierda. Vamos, faltarán
Por lo que me había dicho Renato, 25 kilómetros hoy, a mí se me ocurre que faltan 20 kilómetros y llegamos. Yo no tengo ninguna prisa en llegar, porque no quiero ir a encerrarme a ningún lugar. Miren esta trepada, gente. Quiero seguir disfrutando de él o los caminos. Y es tarde para seguir ruta hacia otro lugar, así que prefiero disfrutarlo acá y ver si se puede ir a dar una vuelta o recorrer algún otro lugar. Pero se me ocurre que después de haber visto esto no debe haber mucho más. ¡Oh, esas piedras ahí clavadas! ¡Miren! ¡No! No, no podés, naturaleza, ser tan linda. Miren, y ahí sigue. Claro, tenés que ir mirando eso, no miras el camino, te morfás las piedras. Y no quiero parar tanto como vengo parando. Estoy parando cada 5 minutos. Vamos. Miren lo que es eso. ¡Ah, qué preciosura! Paré a cambiar baterías. Miren, antes de ponerla en el casco, miren lo que es esto. Miren si no es alucinante. Este lugar, la cabaña allá abajo, impresionante. Bueno, vamos a seguir que pasan autos. Bueno, gente, ya estamos por llegar. Faltarán 7, 8 kilómetros. Así que se me ocurre que a donde vamos, Puerto Río Tranquilo, supongo que va a ser contra este lago. Ahora ya pronto lo vamos a descubrir. Pero qué locura de paisaje. Qué envidia la gente que se levanta todos los días acá, ¿no? Llegamos, hemos llegado. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a ver dónde hospedarse. A ver si allá es más amplio, más grande o no. Ahí repuse combustible. Y acá mi amigo me estaba esperando. Él quiere hacer camping. Estaría buena la idea. Yo quiero ducha caliente. Sacarme todo este polvo. Pero ahí averiguamos y aparentemente hay uno que tiene ducha. Nos dijo 3 hacia arriba y donde termina el asfalto y empieza el ripio, que ahí estaban los camping. A ver si es por acá, porque no los encontramos. Dijo 3 cuadras y derecho, y acá nosotros tuvimos que doblar. Tataratatán, ahí hay uno. Fuimos a ese camping y la verdad que no nos gustó. Salía 6.000 pesos chilenos, barato, barato para todo lo que es Chile, pero no nos gustó. Y ahí vimos que hay otro en la otra punta, marca 2 nada más el GPS, y vamos a ver. Queríamos uno, estaría bueno. Va, yo quería uno con vista al lago, pero aparentemente no hay. Hemos llegado, miren, acampamos al lado del lago. Nos costó encontrar este camping, e inclusive es más barato. Miren lo que es eso. Ahí merece ir a dar una vuelta, ¿no? Miren, ahí están carpas. Esa no es la mía, ¿eh? Ahí está. Mi moto, la de Ramiro. Mi carpa, la de Ramiro. Ya nos vamos a comer, porque si no Ramiro me come a mí. Desde hoy que me está diciendo que vayamos a comer. Así que vamos. Vamos a ver qué encontramos. Bueno, gente, acabamos de comer rico, un montón. De hecho, me traje lo que sobró para comer a la noche en la carpa. Este lugar es alucinante. Miren lo que es esta playa. Ahí va Ramiro, ahí adelante. Vamos a hacer camping juntos y no sé después si seguimos juntos o no. Yo no tengo drama, le hago el aguante. Miren lo que es esto. Cristalina que es. Miren, se ve para abajo. Es alucinante este lugar. Impresionante.
Bueno, gente, ya estamos acá. Ahí tenemos la bolsa de dormir. El aislante que me dio Dani. Gracias, Dani, por el aislante. Ahora a la noche vamos a ver qué tal resulta. La otra vez me morí de frío. Ahora estamos más al sur, así que tenemos que ver cómo se porta. Y nada, ya inflé la almohada. Tengo todo el quilombo de cosas acá, casco. Acá afuera las botas, zapatillas, la moto quedó ahí. Así que nada, ya estamos preparados, ya comí. Tengo comida que me sobró del restaurante. Me la dieron en un tupper. No en un tupper, en un plástico Tergopor. Así se ve que ya están preparados. Y nada, es el tercer acampe, creo, tercero o cuarto que llevamos en esta aventura. Así que nada, mañana nos queda el Tortel, que es un lugar impresionante. Tengo entendido, ya lo descubriremos. Quiero que me toque buen clima, nada más, para poder disfrutar de ese lugar. Y el día siguiente seguimos. Vamos. To fall.